Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más de Pásame un libro. En esta ocasión quiero hacer un video un poco diferente porque la Facultad de Ciencias está a una semana de comenzar las clases y quería hacer al menos un par de videos recomendando algunos libros de texto que considero que pueden ser adecuados y útiles para algunos de los cursos, sobre todo de los que hemos impartido nosotros, ¿no? Entonces, en esta ocasión quisiera hacer unas recomendaciones de libros para el curso de ecuaciones diferenciales ordinarias, que en la Facultad de Ciencias es el curso de ecuaciones diferenciales 1. Y estos son cuatro libros. El libro de Elsgolz, de la editorial Mir, que se llama Ecuaciones diferenciales y cálculo variacional. El libro de Brown, de ecuaciones diferenciales y sus aplicaciones. El libro de Blanchard, Hall y Devaney. Y uno que es un poquito más avanzado, que es el de sistemas dinámicos, ecuaciones diferenciales y una introducción al caos, que es una serie de adiciones que hizo Devaney al libro clásico de Hirsch y Smale. Entonces vamos a estar revisando estos textos el día de hoy, más o menos rápidamente. Entonces vámonos a los libros. Entonces, ahí está. Este es el libro Ecuaciones diferenciales de Blanchard, Devaney y Hall. Este lo edita Thomson. Tiene una edición en español bastante decente. Y este es un libro bonito porque no es como la mayoría de los libros de ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, pensemos en el clásico libro que empieza diciendo una ecuación diferencial es una expresión que iguala una función con una derivada, ¿no? Y luego empieza a hablar sobre métodos para manipular las ecuaciones y demás. Y libro empieza con un comentario sobre cierto tipo de problemas que se pueden modelar con los distintos tipos de ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, con ecuaciones de primer orden. Y a partir de ahí, siguiendo estos ejemplos de modelación, va a ir construyendo la teoría. En la primera parte, pues, la separación de variables, el método de Euler, existencia y unicidad, ecuaciones lineales, cambios de variable, ¿no? Pero además, y esto es algo que nos impresionó mucho porque nosotros sí abordamos métodos cualitativos y problemas no lineales en el primer curso de ecuaciones diferenciales en la facultad, y nos dimos cuenta que hay un montón de colegas que no lo hacen por las razones que sean, ¿no? No lo hacen. Entonces, en este libro, desde la primera parte se abordan métodos cualitativos con métodos de flechitas, ¿no? Se abordan métodos numéricos, se aborda toda la discusión de puntos de equilibrio, la línea de fase, una discusión
básica sobre bifurcaciones, y vienen algunos problemas interesantes planteados al final, que le llaman laboratorios para el capítulo N, ¿no? Luego, la segunda parte sobre sistemas de orden 1, es decir, sistemas de ecuaciones de primer orden, ¿no? Entonces, otra vez empieza por plantear algunos tipos de modelo que situaciones que se pueden modelar con sistemas. Habla sobre la geometría asociada a estos sistemas de ecuaciones diferenciales. Algunos métodos analíticos. El método de Euler para sistemas de ecuaciones. Y luego, igual, una cosa que no suele verse en la mayoría de los cursos de ecuaciones diferenciales, pues el sistema de Lorentz, lo podemos ir viendo. De hecho, acá pues se abordan problemas no lineales, ¿no? La logística, el depredador presa, etcétera. Entonces, en la segunda parte, les decía, estamos en sistemas. ¿No? Y entonces empieza con cosas sencillas, osciladores. Y empieza ya a hablar de retratos fase y de sistemas tipo depredador presa, que también nos dimos cuenta de que hay cursos básicos donde no ven el sistema depredador presa de Lotka Volterra, el oscilador armónico, ¿no? Retratos fase. Y la parte que me... acá ya empieza a hablar de este tipo de soluciones, soluciones numéricas. Y esta parte pues está bien interesante, que mete ya la discusión de atractores caóticos como el de Lorentz, ¿no? Entonces habla del tratamiento numérico de esas ecuaciones, etcétera, ¿no? Luego vienen estos laboratorios que les decía, que es pues algunos problemas que van guiando hacia la profundización de las cosas que se ven en el capítulo, ¿no? Entonces tenemos el oscilador armónico con amortiguamiento, los modelos de especies que cooperan o que compiten, etcétera, ¿no? Entonces, aquí tenemos la discusión de sistemas lineales, ¿no? Se parte de una lineal de orden 2 y se va desacoplando, y viene todo el rollo de la línea, de cómo tratamos las ecuaciones lineales, y toda la discusión del álgebra de matrices asociado a estos problemas. Teoremas de existencia y unicidad para estos problemas, todo lo del espectro, el polinomio característico y demás, los problemas de valores propios y vectores propios, y todos los casos del, por ejemplo, del oscilador armónico. Luego vienen las ecuaciones de segundo orden y los sistemas asociados a esas ecuaciones de segundo orden, y toda la discusión de cómo se comportan localmente los puntos de equilibrio, las soluciones alrededor de los distintos tipos de puntos de equilibrio, el plano traza determinante, ¿no? Toda la parte del análisis cualitativo en el caso lineal, sistemas de tres dimensiones,
y algunos tipos de soluciones de equilibrio en ese caso. Y viene una discusión buena sobre bifurcaciones en sistemas lineales, como parte de uno de los laboratorios de circuitos y de osciladores armónicos otra vez, ¿no? Luego habla sobre forzamiento y resonancia, que aquí creo que mencionan el caso del puente de... Y si no es en este, en otro libro lo hacen. Aquí está, ¿no? El puente estrecho de Tacoma. Luego viene toda una discusión sobre sistemas no lineales, que es algo que se omite en la mayoría de los cursos. Entonces tenemos el sistema de Van der Pol, todas las técnicas de linealización, etcétera, algunos resultados interesantes, toda la parte del análisis cualitativo local y luego todo la discusión sobre sistemas hamiltonianos y cantidades conservadas, ¿no? Un poco somera, si quieren, pero está bastante completo el texto. Se pueden extraer proyectos de cómputo de aquí, aunque no vienen tal cual proyectos de cómputo. Y luego viene todo lo de funciones especiales y demás, ¿no? Entonces es un libro bastante completo que sirve para la mayoría de los cursos de ecuaciones diferenciales, ¿no? Ahora, este libro se llama Ecuaciones diferenciales y cálculo variacional. Es una edición de MIR, de Elsgolz. Es un libro ya viejito, pero es un libro que viene bastante condensado lo que es el núcleo básico de un curso de ecuaciones diferenciales. Si se le puede hacer una crítica al Blanchard de Banaggi Hall, que digo, a mí no me parece mal, me parece un libro muy bueno porque además no se clava en la parte, en el formalismo, ¿no? Sí, trabaja con un montón de resultados y describe cómo sería la prueba de estos resultados, pero no se clava en el formalismo de las pruebas. El libro de Elsgolz contiene pruebas formales de distintos resultados de ecuaciones diferenciales. Sobre todo, a mí me gusta mucho cómo viene tratado los teoremas de existencia y unicidad en el Elsgolz, porque vienen con esta idea de encontrar transformaciones que cumplan el teorema de punto fijo, ¿no? Entonces, y eso da lugar a hablar sobre cierto tipo de métodos numéricos. Entonces, una combinación con estos dos libros da para un muy buen curso, ¿no? Entonces, lo mismo habla sobre ecuaciones de primer orden, ecuaciones de orden mayor, sistemas, estabilidad, y luego pues ya se va hacia cosas más generales, a derivadas parciales y demás, y cálculo variacional, ¿no? Pero digamos, hasta el capítulo 4 es un curso básico y bonito de ecuaciones diferenciales, ¿no? Porque además aquí se habla, por ejemplo, de estabilidad de Lyapunov, ¿no? Que igual en un montón de cursos estándar se omite hablar de estabilidad y métodos de Lyapunov, pero bueno, aquí viene muy bien tratado y bastante condensado en medio capítulo esa parte, ¿no? Ok, entonces muy recomendable este libro de Elsgolz. Otro que es bonito es el libro de Martin Brown, que se llama Ecuaciones diferenciales y sus aplicaciones.
porque no me acuerdo la primera edición quiénes la hacían, pero ahora ya lo edita Springer. Y la parte interesante que tiene es que toda la teoría viene precedida de ejemplos concretos de aplicación en algún tipo de modelo, en algún tipo de situación. Y todos los ejemplos son modelos concretos de situaciones concretas. Aquí en el Blanchard sí se da mucho el rollo de pues agárrate una ecuación tipo y resuélvete este problema de alguna forma, ¿no? Este problema de valores iniciales. Y sí, pues tienen un poco de sentido porque se refuerzan algunos conceptos matemáticos, pero acá en la parte matemática y la parte de para qué estamos usando estas matemáticas, que es uno de las cosas, de los puntos más importantes en un curso de ecuaciones diferenciales, no está disociado, ¿no? Todo parte del ejemplo y regresa al ejemplo después del desarrollo teórico, ¿no? Entonces, la estructura de todos los libros es esencialmente la misma: ecuaciones de primer orden, ecuaciones de segundo orden, sistemas, teoría cualitativa, y en este caso transformadas de Fourier, ¿no? Series de Fourier, perdón. Y aquí pues vienen varios, se parte de varios modelos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo identificamos una obra de arte falsificada, ¿no? ¿Cómo modelamos una población que crece y que tiene, que se satura, ¿no? Con el modelo logístico, por ejemplo. ¿Cómo modelamos la forma en la que se esparcen las innovaciones tecnológicas, o la forma en la que se desechan basura radiactiva, ¿no? Y a partir de ahí se va, luego viene el desarrollo teórico, ¿no? Cómo resolvemos estas ecuaciones, métodos de separación de variables, ecuaciones exactas, teorema de existencia y unicidad, iteraciones de Picard, y utiliza iteraciones de Picard para inducir la discusión de métodos numéricos sencillos, como el método de Euler, ¿no? Método Runge-Kutta y demás, ¿no? Luego, en la parte de ecuaciones de segundo orden, se va, igual que en el Blanchard, a hacer toda el álgebra lineal de matrices que se van a utilizar. Y luego ya empezamos a ver las aplicaciones. Algunos métodos y luego las aplicaciones. Por ejemplo, en el problema del puente de Tacoma, algunos problemas con circuitos eléctricos. Este es interesante, un modelo para la detección de diabetes. Y luego habla un poco sobre transformadas de Laplace, la delta de Dirac y demás, ¿no? Luego hablamos un poco de sistemas de ecuaciones de primer orden, toda el álgebra lineal, les decía, la parte de los valores propios y demás. Y luego, para la parte de teoría cualitativa, pues habla, por ejemplo, de los modelos de combate, de los modelos de ecología de varias poblaciones, ¿no? De epidemiología, y demás, ¿no? En la parte de series de Fourier, pues se mete a ver algunas cosas que ya tienen que ver con parciales, ¿no? La ecuación del calor,
cómo es este, cómo se separan esa ecuación en dos que nada más dependen de una sola variable y demás, ¿no? Ecuaciones de onda y demás. Entonces, digamos, hasta el capítulo 4 da para un curso bastante intuitivo y completo, porque además vienen los resultados junto con las pruebas, aunque igual no se queda clavado en la parte formal de la prueba, ¿no? Y está bastante completo, ¿no? Este es el libro de Brown, que se llama Ecuaciones diferenciales y sus aplicaciones. Y por último está este, que es el clásico de Hirschi-Smale, pero con una serie de adiciones que hizo Bob Devaney. Entonces ahora sería, en vez de llamarse ecuaciones diferenciales y sistemas dinámicos, y creo que álgebra lineal se llamaba antes, y ahora se llama y una introducción al caos, ¿no? Lo mismo, tenemos ecuaciones de primer orden, sistemas planos, ecuaciones de orden más alto, sistemas lineales, sistemas no lineales, y luego viene ya toda una discusión que va más allá de lo que es un primer curso, que incluye todo lo de bifurcaciones, la discusión de qué es el caos a partir de el sistema de Lorentz, la existencia de trayectorias homoclínicas, y finalmente una discusión amplia con pruebas bastante formales sobre existencia y unicidad. Ahora, ¿qué tiene de interesante esta parte? Nuevamente que bien temprano empieza a meter toda la discusión cualitativa, y no se queda nada más en la parte de recetas de cocina, de cómo resolver cierto tipo de ecuación, ¿no? Ahora, ¿por qué puse este al final? Porque este usa un lenguaje que requiere un poco más de estar acostumbrado a leer este tipo de libros. Hay pedazos de las pruebas que se salta. La parte más interesante son estas exploraciones que plantean problemas un poco más complicados para profundizar los conceptos, ¿no? Entonces, de entrada, por ejemplo, aquí en la discusión de ecuaciones de primer orden, pues habla sobre el mapeo de Poincaré, que ya que no es un tema sencillo de abordar, pero aquí viene desde el principio. No es sencillo de abordar porque hay que hablar un poco sobre la geometría subyacente de la cosa y de flujos y demás, pero que se puede hacer si uno explica con cuidado y si uno lee con cuidado las cosas. Entonces a mí me gusta este porque va un poquito más adelante sin ser excesivamente formalista. Es material un poco más complicado que el de los otros libros, ¿no? Los otros libros me gustan porque la mayor parte, quizás salvo el de Lamir, parten del ejemplo concreto. ¿Por qué recomiendo estos cuatro libros? ¿Por qué me gustan? Porque en los cursos que nosotros damos vamos campechaneando de uno y de otro, desde el muy básico, que es el de Devaney, Hall, Blanchard, hasta este de Hirschi-Smale, de Devaney. Las partes muy de ser cuidadosos con los resultados, pues se remiten a Lels-Gohlz, y todos los ejemplos pues del Brown.
¿no? Y todo el desarrollo histórico de los conceptos del Brown, ¿no? Entonces, estas son las cuatro recomendaciones que les quería hacer hoy, justo una semana antes de que empiecen los cursos en la Facultad de Ciencias. La próxima semana hacemos una recomendación de otros libros, y haremos un capítulo especial para los libros que usaremos en los cursos que vamos a estar impartiendo. Y pues nada, la dejamos aquí. Échenle ojo al material que les dejamos y la siguiente semana yo les echo un libro.